La exposición que estáis viendo es un poquito el producto de un taller que se ha llevado a cabo durante varios meses en invierno con jóvenes inmigrantes africanos. Entonces el proyecto se llama Revelarte y se basa un poquito en usar la fotografía como una herramienta de conocimiento, una herramienta de autoexpresión, de expresión de las cosas que te rodea. Y al final un poquito han trabajado en el taller a partir de la fotografía temas como la identidad, el proceso migratorio de cada uno. Al final se trata un poquito de que los jóvenes se expresen con un medio más de expresión y de alguna manera nos cuenten cuál es su experiencia migratoria, cómo es su vida en Durango, cómo es el pueblo que dejaron. Pues un poquito en eso ha consistido el taller, más que un taller en el que se trabaje la técnica fotográfica, se trabajaba sobre todo cómo expresar cosas o cómo contar cosas a partir de la fotografía. Empezamos a trabajar con jóvenes en el año 2007, un poco con la idea de generar espacios de participación para el colectivo joven inmigrante y para el colectivo joven autóctono, un poquito con el objetivo también de que a través de esos espacios, de esos proyectos de convivencia, se establezcan relaciones entre unos y otros. Nos parece importante, de cara a la integración del joven extranjero y de cara a que se sienta parte de la sociedad de aquí, que pueda participar en espacios de ocio y en espacios que de alguna forma les vinculen con población autóctona. Y entonces empezamos a desarrollar actividades con formato taller. El primer año, en el 2007, hicimos un taller de cine y luego ya del 2007 al 2011-12 hemos hecho dos talleres de teatro, dos de radio y este último de fotografía. Intentamos buscar actividades que de alguna forma sean motivantes o que sean atrayentes al colectivo joven, con el objetivo de que de alguna forma que sean un gancho y que al mismo tiempo nos permitan generar proyectos de convivencia, que es lo más importante. Desde Inmigración, Acción Social e Inmigración, siempre intentamos no solo ayudar a la gente a salir adelante, sino también a integrarse. La gente que viene de fuera, la gente joven, como la gente joven de aquí, tiene los mismos problemas para emanciparse, para relacionarse, y muchas veces tienen un problema añadido que son las faltas de lazos familiares aquí donde viven. Entonces hemos pensado que hacer un taller, hacer una exposición fotográfica donde ellos puedan, de una forma mostrarnos su realidad o mostrarnos cómo ven ellos la realidad, es importante para integrar, para que se relacionen también con jóvenes de aquí y puedan de una forma intercambiar problemas y, sobre todo, que es lo más importante, soluciones a esos problemas. Darles las gracias a todos y a todas y sobre todo darles las gracias a Txelo Angoitia, que es el que nos ha ayudado verdaderamente a culminar todo esto, y sin él esto no hubiera salido tampoco para adelante. El taller era muy bueno y tenemos un buen profesor que nos enseña cómo haces las cosas de fotos y estos, y estamos muy orgullosos de conocerle y de participar en este curso de fotos, y también nos agradecemos al ayuntamiento que nos apoya mucho y estamos muy contentos de estar aquí en Durango. Hola, me llamo Agua, tengo 18 años, vivo en Durango. La cosa me ha parecido una cosa muy interesante. Hemos pasado un buen momento con Verónica, es súper maja, nos cae muy bien. Y Txelo también es súper majo, un buen profesor que nos ha enseñado muchas cosas de fotos, y hemos aprendido muchas cosas. Para mí, la verdad, me ha gustado mucho. Me llamo Rocky, tengo 16 años, estoy estudiando en el ISTE de Fray Juan de Zumárraga y estoy a gusto en Durango. Lo de la fotografía me pareció bien y estaba muy a gusto con Txelo y con Verónica y con los demás, los compañeros y estos. Y a mí me ha parecido una cosa interesante y lo hemos pasado muy bien.